Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde de sábado aquí con Horacio en el Club Sport Salto, que obviamente nos vas a contar, bueno, toda la actividad que se está llevando a cabo en este fin de semana aquí en el club. Sí, muy buenas tardes, oyente Canal 6. Sí, la verdad que estamos volviendo después de un largo tiempo debido a la pandemia, a jugar de nuevo con los chicos, y en este momento estamos haciendo fútbol infantil, una linda jornada, estamos jugando con defensores. Y bueno, y de a poquito estamos volviendo de nuevo a la actividad deportiva. Vemos también que a pesar del tiempo que no han tenido tal vez tanta actividad, mucha gente se convoca y viene y disfruta de los espacios de la cancha. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que la gente estaba un poco cansada ya de todo este largo tiempo debido a la pandemia. Y bueno, de a poquito están nuevamente retornando a los momentos deportivos y a pasar un buen fin de semana con los chicos, ¿no? En este momento el fútbol infantil. Bueno, debido a la pandemia que tuvimos un largo tiempo parado, el club siguió trabajando siempre igual, hicimos unas cuantas obras a nivel deportiva, y bueno, y de a poquito nos vamos retornando nuevamente al trabajo deportivo. Exacto. Bueno, hablabas de esto de que se está llevando a cabo ahora, digo, este fútbol infantil. Bueno, ¿es una competencia? ¿Lo hacen de forma, digo, solamente recreativa? ¿Hay ahí un fin competitivo también? ¿Cómo van hasta ahora? No, viene a ser. Arrancó el torneo de fútbol infantil, pero viene a ser, no es por puntos, sino los chicos van jugando con los clubes de acá. Por debido a la pandemia, antes nos hacíamos con Roja, pero ahora estamos solamente Salto, que es local, sí. Y bueno, y de a poquito esperemos que ya el próximo año se pueda jugar a nivel junto a Roja y los equipos que participan del club infantil. Bueno, la verdad que es impresionante y vemos que el Club Sport sigue avanzando y que los chicos asisten igual, a pesar de todo lo que ha pasado en este tiempo. Así que, bueno, felicitaciones a ustedes por todo el trabajo que están realizando y cuéntenme la actividad que queda para el resto del día y para el domingo. Hoy ya estamos terminando la jornada, faltarán unos dos partidos terminando la jornada. Y bueno, y mañana después tenemos fútbol de primera y sub-23, que se hace nuevamente local. Así que, bueno, esperamos a todos los hinchas de Sport mañana a acompañar al equipo de Sport Salto. Así que bueno, esperemos que terminemos bien la jornada hoy y mañana tengamos otro nuevo día a nivel local. Así que bueno, muchas gracias por visitarnos y saludo a toda la gente del Club Sport Salto. Por último, si la gente se quiere acercar al club o quieren todavía inscribirse, por ejemplo, en el fútbol infantil, etcétera, ¿pueden hacerlo? Sí, la inscripción está abierta. Para los chicos que quieran ingresar en fútbol infantil y bueno, y cualquier otra actividad deportiva, tanto que sea hockey, otra actividad que se quiera inscribir, puede hacerlo, sí, no hay ningún problema. Siempre dirigiéndose a la Secretaría del Club. Perfecto, Horacio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visitarnos.